Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas. Les saluda nuevamente Rogelio Pérez en su programa Conoce Tus Derechos. Y como siempre también saludo a mi compañera Natalia Stephens. Nat, ¿cómo estás? Hola, Roger, ¿cómo estás? ¿Cómo están nuestros amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas? No, un lunes más con ustedes. Estamos muy felices, muy contentos de estar el día de hoy. Bueno, tenemos un programa interesantísimo. Muchísimas gracias, Nat. Y bueno, pues recuerden que están en su programa Conoce Tus Derechos. Ahorita continuamos. Oye, ¿y cómo es tu novio? Ah, a veces es lindo, es tierno. Solo que pues cuando le sale su lado mala onda, es celoso, agresivo, es otro. Ya no sé qué hacer. Actúa, no dejes que te haga daño. Pide orientación y ayuda. Por una vida libre de violencia. Gobierno de la República. Pues muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Conoce Tus Derechos. Y Nat, vamos a saludar a los amigos de Facebook Live. Exacto, un saludo a todos nuestros amigos de Facebook Live. Por ahí denle me gusta, corazón, me divierte. Bueno, pues traemos toda la actitud, porque igual también en lunes hay que empezar la semana con toda la actitud. Y vamos a tener este programa con el tema relativo, Nat. Sí, del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Vamos a ver varios aspectos importantes, ¿no? Características importantes de este día. Y también tenemos una gran invitada el día de hoy. Así es, pues Nat, es un tema, ¿no?, que se celebró el jueves pasado. Lo vamos a ir platicando con nuestra invitada, y por qué no ya entramos de lleno, Nat, y la presentamos. Perfecto, les presento a nuestros televidentes, a Samantha Montiel. Ella tiene experiencia en la atención de grupos vulnerables, ha hecho labores altruistas y bueno, también tiene experiencia dentro de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo estás, Samantha? Buenas tardes. Hola, Nat, buenas tardes. Roger, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Y pues nada, ahora sí que empezando el lunes, qué más que informándoles, ¿no?, y recordando este día tan conmemorativo. Muchísimas gracias. Así es. Bueno, pues todos estos últimos días fue este tema, ¿no?, el fin de semana, también el jueves, el viernes. ¿Y qué es lo que se conmemoró? Pues es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y qué de verdad agraciado estoy, ¿no?, por estar acompañado de ustedes dos. Muchísimas gracias, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a platicar. Nat, ¿qué tenemos? Exacto, nos ayudan con la diapositiva número 1, por favor. Justo, bueno, ahí ustedes van a ver en sus pantallas, ¿no?, que el Día Internacional de la Mujer, antes era llamado Día de la Mujer Trabajadora, debido a la decisión de la ONU de institucionalizarla en 1975, y bueno, se conmemora la lucha de mujeres por su participación en pie de la igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Y bueno, se celebra el 8 de marzo. El 8 de marzo, así es, jueves pasado, ¿no? Y bueno, pues vamos a ir platicando con Sam. Sam, ¿cómo celebraste tú este día? ¿Tienes alguna celebración especial o cómo ves lo de este día? Pues una celebración como tal, pues no tenemos, pero procuro ahora sí como que a mi mamá salir a despejarla un poco. A lo mejor mamá pues es ama de casa, no estamos tan acostumbrados a festejar a las amas de casa, pero pues así de una comidita, salir, despejarla, así que pues que vea su día, ¿no?, que lo valoramos. Y más que nada lo retribuimos, bueno, lo vimos retribuido, fuimos a comer a un restaurante, y nos dieron, ahora sí que por ser mujer, nos dieron el 20% de descuento, súper padrísimo. Digo, no pensaba ahorrarme ese poquito de dinero, pero estuvo padrísimo. O sea, fue como un punto súper benéfico, ¿no? Tanto para nosotros como así el saber que sí lo están conmemorando, ¿no?, a nosotros. En parques también vimos talleres que estaban haciendo, concursando con las mujeres, festivales, marchas. Ahora sí que estuvo muy, no tan sonado, porque pues no es un día especial, pero así tan marcado, por ejemplo, como el 10 de mayo, un día así. Pero sí estuvo muy padre, muy bonito, la pasamos ameno. Por lo menos sí, la despejé un poco de sus, ahora sí que cosas laborales, ¿no? Qué bueno que se festejaron. Nat, ¿tú festejaste de alguna manera en especial? No, fíjate que yo sí no festejé, tuve muchísimo trabajo. Entonces, bueno, ya salí tarde de la oficina y no tuve como tal ese festejo, ¿no? Ya hasta el fin de semana, ¿no?, por decir así, me despejé un poco y bueno, lo pude festejar.
Bueno, pues les comparto que además de este día y de lo que también encontramos en redes sociales, que esperemos que nuestros amigos de Facebook Live nos digan ahí también sus comentarios, si es que ellos celebraron de alguna manera en especial. En lo particular, creo que tendría que ser todos los días, pero bueno, pues vamos a ir también sumándonos a estos esfuerzos que ya también están plasmados en nuestra Constitución, precisamente en el artículo 4, en donde establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley, ¿no? Entonces, creo que también hemos ido escuchando estas dos palabras, ¿no? Lo que es igualdad y equidad. Entonces, Sam, ¿tú qué opinas con respecto a esto? ¿Es lo mismo, ¿no? Igualdad, equidad, ¿qué es lo que se está, buscando con hombre y mujer? Pues yo creo que ahora sí que a lo largo del recorrido de mi labor altruista que he venido haciendo en las organizaciones, uh-huh. Sí es muy bueno, muy válido, porque pues ahora sí, como lo hemos visto, hay cargos de gerencia, cargos altos con mujeres, ahora sí que no nada más es una chamba de un hombre, ¿no? También podemos nosotros llegar a ejercer algo para más. Y por ejemplo, en estas labores altruistas que hemos venido haciendo, sí, claro, se nos acercaban mucho mujeres, para la ayuda de que, no sé, madres solteras, que necesitan ayuda, que tienen ahora sí que violencia, etcétera, pues ayudarlas, apoyarlas, más que nada para que pues ya sea exacto, equitativo, ya no por ser mujer ya nos vamos a dejar que pues el maltrato, ¿no?, a la mujer, pues claro que no. Hoy en día creo que ya en este año ya está más promovido que pues nosotros tenemos valores y pues que tenemos igualdad, por ejemplo, poder salir, poder votar, poder hacer muchas cosas, ¿no? Ya ahora sí que es igual manejar, tener elecciones propias. Está muy padre y nosotros promovíamos eso, tener pues que ellas también pudieran alzar la voz, salir, tener trabajo, porque luego muchas personas muchos hombres no la dejaban, ¿no? Así de, no, tú eres mujer, tú no trabajas, te casaste y hasta ahí. Y pues no, ahora sí que conocer un mundo diferente hoy en día, pues es lo que estamos tratando de hacer y salir adelante con eso, claro que sí. Y hasta ahorita pues esperemos que pues vaya creciendo este movimiento. Ok. Sí, pues crece. Sam, muchas veces nos hablas más o menos cómo se ha visto el Día de la Mujer y bueno, si me ayudan con la diapositiva número 2 para conocer un poco acerca de la historia Roger Samantha, okay, ¿no?, del Día Internacional de la Mujer. Y bueno, dice que la primera celebración del Día Internacional de la Mujer tuvo lugar el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, y su conmemoración se ha venido extendiendo desde entonces a numerosos países. Ya en 1972, la Asamblea General de la ONU declara el Año Internacional de la Mujer y bueno, invita a todos los estados a declarar un Día Internacional de la Mujer y de la Paz Internacional. Y bueno, justo por eso vemos que aquí en México celebramos el 8 de marzo, ¿no?, el Día de la Mujer. Por ahí nuestros amigos de Facebook, de Twitter, ¿no?, de redes sociales, nos pueden comentar a lo mejor, ¿no?, si fueron a alguna marcha, si estuvieron, no sé si vieron alguna información diferente, ¿no? Nos podrían informar, ¿no? Estamos interesados. Recuerden que siempre estamos muy pendientes de sus comentarios en redes sociales. Sí, bueno, pues igual también que nuestros amigos nos compartan, ¿no?, ellos cómo es que viven también esta igualdad, ¿no?, equidad, este movimiento, exactamente. ¿Por qué? Bueno, porque también ahorita mencionó Nat algo muy importante, ¿no?, la conmemoración, ¿no? Claro. O sea, porque no es un festejo, ¿no?, sino es más bien la conmemoración, o sea, tener memoria, recordar de que esto ha estado vigente, ¿no? Hay que dar un seguimiento hasta que realmente se terminen, digamos, estas a lo mejor malas prácticas, claro, entre hombres y mujeres, ¿no? Porque también lo vemos, ¿no? O sea, hay a lo mejor conflictos o problemas en dentro de las aulas, ¿no?, en las mismas, ¿no?, escuelas, ¿no?, a lo mejor esa discriminación. ¿Qué nos puedes compartir, Sam, ¿no?, qué les puedes compartir a nuestros televidentes respecto a esta discriminación en las aulas o esta no igualdad entre hombre y mujer? Pues yo creo que viene un poco también tanto de valores que nos viene reflejado desde la casa. Si lo vemos, ahora sí que la agresión desde la casa pues es un poco, pues ahora sí que malo para nosotros. Ya en cuanto lo reflejamos en las aulas, en nuestros salones, pues sí se ha llegado a ver que, ay no, tú no entregas trabajos, incluso dices, bueno, pues es un ejemplo, ¿no?, que pues es como desde ahí partir hacia adelante y tratar, procurar más bien, procurar esos malas caras, malas señas, malos tratos,
y pues ahora sí que darlo una equidad, una igualdad, porque pues tanto él puede crecer, tanto uno puede entregar, ahora sí que digamos como que la tarea, seguir adelante, trabajar igual, quien quita que ella sí sale, ¿no? Ella sí pone su empresa y el otro no. Pues sí, yo creo que sí, reafirmarlo, y más que nada desde los maestros, desde su casa, que enseñen los valores, estaría perfecto. Bueno, eso ahora sí que la matriz hacia donde debemos de empezar. Sí, claro. Bueno, justo les quería comentar que, bueno, vemos algo, retomo algo importante que nos decía Sam, es que vemos mujeres ya en todos los puestos, claro, ¿no? En todas las carreras, ¿no? Muchas veces a lo mejor carreras como física, ingenierías, ¿no? Claro. No había tantas mujeres, ¿no? Entonces ahorita vemos que ya casi está a la par el número de hombres y mujeres, ¿no? Es interesante verlo, porque bueno, antes sabíamos que había como carreras muy enfocadas, ¿no? Para las mujeres, que era enfermería, no sé, maestra, pedagoga, ¿no? Más o menos era carreras muy enfocadas para la mujer. Entonces, Sam, yo te quiero preguntar, ¿cuál crees que es el principal reto, ¿no? Que tiene la mujer ahorita en la actualidad. Pues a lo mejor no tal como reto, pero sí pues ahora sí que salir adelante, que no se dejen, que la mujer pues siga su trayectoria, que no porque ay, soy mujer, no puedo estudiar, no, ya hay muchos medios tanto para seguir estudiando como para salir adelante. Okay. Y en cualquier rama, está padrísimo eso, o sea, como mencionas, ya hay, por ejemplo, arquitectas, ya hay doctoras, ya hay profesionalistas que sí, que pues se den la oportunidad de crecer, de dar este paso a decir, ah, pues sí, si él puede, yo también, somos iguales. Ahora sí que el fin de decir, somos iguales, si tú puedes, yo también, tenemos derechos y obligaciones, totalmente. Pero pues sí, salir adelante, enseñar, dar, promover más que nada esto de que todas podemos y sí se puede, por todos los medios que querramos, estudio, ahora sí que en casa, con compañeros, claro, o sea, eso, yo creo que no dejarnos, más que nada. Exacto, creo que un punto importante es que uno de los retos yo creo que sería, ¿no?, que las mujeres puedan desarrollarse en el ámbito profesional, ¿no?, totalmente, pero que también hubiera todas las, se pudieran cubrir las necesidades que tienen para a lo mejor también poderse desarrollar más en el ámbito personal, ¿no? A lo mejor poder ser como mamá, ¿no? O sea, justo, ¿no? Tenemos uno, creo que es uno de los retos, ¿no? Tratar de embonar esa parte profesional, ¿no?, con una parte más personal, a lo mejor, que tenemos las mujeres. ¿Qué opinas, Roger? De eso sí concuerdo mucho, Nat, porque, ¿no?, efectivamente se han hecho también muchos esfuerzos legislativos, ¿no?, leyes, pero creo que también aquí la conciencia que compartimos con nuestros amigos de las escuelas secundarias técnicas es, ¿no?, que no solamente necesitamos leyes, ¿no?, necesitamos cambiar el chip entre nosotros, claro, ¿no? Desde la escuela, ¿no?, yo lo que podría a lo mejor compartir es de que no solamente tenemos que hablar con eso de las y los, ¿no? Y esto y lo otro, sino no es nada más lenguaje, ¿no?, en este sentido, sino también acción. Y que también le quería preguntar, ¿no?, a Sam, que nos pudiera recomendar, ¿no?, a los papás, a las mamás, ¿no?, padres de familia de nuestros amigos de escuelas secundarias técnicas, cómo también evitar estas cuestiones, ¿no?, porque luego también desde la casa, ¿no?, se empiezan estas prácticas, sí, ¿no?, de a ver, tú ayúdame a la cocina, tú ayúdame al quehacer, tú ayúdame a lavar los trastes, esto, el otro, y al varón, bueno, al hombre, no, a ver, tú vete con tu papá a trabajar, tú ayúdale, tú eso, el otro. Entonces, desde ahí, ¿no?, también hemos escuchado que igual también las mujeres hacen también esa diferenciación, ¿no? Entonces, ¿qué pudiéramos compartir, San? ¿Cómo pudiéramos erradicar esto? Pues ahora sí que, pues es que ahora sí ya es de todo, ya tratar de, como dices, tú lavas los trastes, tú no, tú quédate acostado, tú, claro que sí, ahora sí que es pensamientos de ahora sí que podemos decirlo a la antigüita, uh-huh. Pero hoy en día, pues ya desde lo mismo, de que pues ya son mamás solteras, etcétera, pues le hacen más, ¿no? Procuramos más que nada, por así decirlo, en mi casa, es de okay, lavamos los trastes todos, tanto mujeres como hombres, mi papá, mi hermano, etcétera, procuramos hacer eso, ¿no? Así le no, pues más que nada para echar la mano también a mi mamá, ¿no? Claro. No hay problema. Que el baño, bueno, pues ahora le echamos todos, tratamos de procurar tenerlo limpio, barremos, trapeamos, o sea, es eso, como dar valores, como lo decías, dar la iniciativa de todos somos iguales, todos tenemos un techo y una casa y día a día, pues ahora sí que
pues echarnos la mano, no tanto como para que se diga, ay, la mujer lo hace, no, ahora sí que todos lo hacemos, todos ensuciamos y todos recogemos, ¿no? Y más que nada ahí se ve reflejado hacia la escuela, el trato con la compañera de, ay, no hay problema, pues no tienes, no sé, un lápiz, ay, no, pues órale, o la tarea, te ayudamos, hacemos, no excluirnos, ¿no? De eso, de que nada más el grupito de mujeres, ¿no? O sea, pues también hay hombres que también pues pueden aportar a nuestras ideas. Ahora sí que, como dicen, tanto mujeres y hombres tenemos un criterio diferente y pues podemos ampliarnos, ¿no? Tener nuevos conceptos, nuevas ideas y eso, desde la casa, sí. Ok. Pues muchas gracias, Sam. ¿Les parece? Bueno, les comentaba la cuestión de los retos, ¿no? Entonces ¿sí? También la ONU el año pasado dio algunos puntos que creo que es importante que mencionemos. Entonces, si me pueden ayudar con la imagen número 3, por favor. Bueno, justo ahí, ONU Mujeres, bueno, es importante resaltar que Naciones Unidas tiene una oficina especial, ¿no?, para todos los temas, ¿no?, que conllevan a la mujer. Y bueno, la ONU Mujeres destaca que el 50% de las mujeres en edad laboral están representadas en la población activa mundial frente al 76% de los hombres, ¿no? Además, señala que la mayoría de las mujeres trabaja en la economía informal, como el trabajo de cuidados, ¿no?, el trabajo doméstico, y bueno, se concentran en empleos mal remunerados y con menos cualificaciones o prestaciones, por así decirlo, bueno, con poca o ninguna prestación social. Y bueno, el Día Internacional de la Mujer, ¿no?, uno de los objetivos es que pretende concientizar a las personas para lograr la igualdad de género en el trabajo, la cual es indispensable para el desarrollo sostenible. Bueno, esos son algunos puntos, ¿no?, y retos que tiene ONU Mujeres, y creo que también son retos que tenemos aquí en México, ¿no? Muchas veces sabemos que hay muchas señoras a lo mejor que nos ayudan con la limpieza de la casa, ¿no?, de la oficina, tienen trabajos mal remunerados, ¿no?, no tienen prestaciones como tal, no tienen un seguro, ¿no? Desde ahí podríamos verlo, ¿no? Es algo que creo que todos nos hemos dado cuenta. Claro, y es importante esto, Nat, que retomaste lo del trabajo, porque y igual, ¿no?, cómo es que también, ¿no?, la ley, ¿no?, no es que indique todo esté bien y que todo ya con leyes y artículos vamos a solucionar todo, ¿no? Esto creo que también hay que esta cultura de los derechos humanos como lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo viven ustedes sus derechos humanos? A relación a esto es que les quería comentar respecto a, por ejemplo, del trabajo, ¿no? O sea, un hombre o una mujer en el mismo puesto, ¿no?, en el mismo rango, ganarán lo mismo, ¿no? O sea, yo dejaría eso, ¿no? Ganarán lo mismo. Claro. Ahora, también, ¿no?, viceversa, como la ley también hace a lo mejor estas distinciones en cuestión de, por ejemplo, la maternidad, ¿no? O sea, como, claro, sabemos que, no sí, es lo mismo, claro. O sea, las mujeres que dan a luz, ¿no?, pues necesitan una recuperación, ya sea natural o cesárea, todo eso, y tiene su tiempo, ¿no?, de recuperación. Y aquí también hemos hablado que es muy importante el derecho a la familia. Entonces, tendríamos que a lo mejor también reforzar esas políticas públicas o esas legislaciones para que también el hombre tuviera su paternidad, vamos a llamarlo así, sus días. No porque quisiéramos los mismos derechos, no, sino porque la mujer necesita cuidados. ¿Quién tiene que hacerse cargo de la casa y todo eso? Pues el hombre. Entonces, en este sentido, tendríamos que también ir manejando eso, y no solamente que se maneje a él como proveedor, ¿no? Sí, claro, o sea, claro. Esa cuestión la acabo también de escuchar, de analizar, ¿no? Diciendo, pues, ¿cómo es que también ahí hay una brecha, ¿no?, de que vamos haciendo estas distinciones? Pues tendría que haber igual también los mismos 3 meses para que el hombre apoye ahí en las labores de la casa, del cuidado de los hijos. Y además, pues, trabajar, ¿no? Digo, si no me dio tiempo, esto, lo otro, pero también. Entonces, estas cuestiones, ¿no?, de que vamos diciendo que es parejo para los dos, hay que irlas también modificando en esas cuestiones de derecho de familia. Claro, ¿no? ¿Qué opinas, sí, Sam? Sí. En tu caso, ¿no?, que has atendido también mucho, nos mencionabas, mujeres, adolescentes, ¿no?, ya mamás, adolescentes, sí, claro. ¿No? ¿Cómo ven esta cuestión, ¿no? Pues es que ahora sí que estamos acostumbrados, más que nada eso, y como que ya lo hacemos en automático, ¿no? Ahorita que lo mencionabas, sí es cierto, o sea, como por qué no tomarlos en cuenta también en ese aspecto a los hombres de, pues sí, cuidar, aportar, etcétera, o sea, como que nada lo vemos como el sustento de la casa y hasta ahí, ¿no? Y la mamá se hace cargo y demás, no, o sea, pensando en ese aspecto, pues sí, ya lo hacemos en automático,
Pero sí, o sea, nosotros también nos tratamos de promover, a lo mejor no tanto como dices, de tener su recuperación como tal, claro. Pero sí que estén ahí, que tengan como un vínculo más, o sea, para que no sea como el es que tú son tus hijos, etcétera. No, claro, tener un vínculo, acercarlos hacia la familia, para que pues obviamente, pues como lo venimos diciendo, es el núcleo, ¿no? De la casa vas a dar todos los valores en cuanto a tus amigos, trabajo y demás. Entonces tratamos como de reforzar eso, que no nada más se quede en el, ay, bueno, pues ya los tuviste, órale, hazle, no, o sea, también tratamos de tener pláticas, ayudarlos, ahora sí que crezca esa unión y que también sea remunerado, ¿no? Tanto como para él como para la mujer, y pues que no se sienta más que nada así como, ah, pues ya lo tuve, ya no, claro, pues ahí viene, ahora sí que desenvolvernos, ¿no? En muchos aspectos, claro que sí, sí hemos ayudado. Gracias, Sam. Sí, pues Roger, ya se nos está acabando el programa, sí. Ya nos faltan pocos minutos y bueno, como conclusión, no sé si nos pudieran comentar algunas, Sam, alguna conclusión que tenga sobre el Día de la Mujer. Pues yo creo que hoy en día ya está como más más claro, ¿no? Ya lo vemos más, ya tenemos más talleres, más ahora sí que eventos, más, lo vemos nomás. O sea, lo notamos. Yo hoy en día, pues ahora sí como que pasa desapercibido, ¿no? Decían, bueno, pues sí, el Día de la Mujer. Te mandaban un mensajito típico, ahora el típico WhatsApp. Uh-huh. Pero pues ya ahora sí en lugares nos, así que no nos recompensan, pero sí se da a notar, ¿no? Ya lo tratamos de difundir más. Y eso está súper perfecto. A mí me gusta mucho la idea. Perfecto, claro. Pues yo creo que lo que nos queda, ¿no? A las mujeres es seguir luchando, ¿no? Claro. Por todos nuestros derechos, por tener esta igualdad de derechos con los hombres, ¿no? A lo mejor igualdad de pagos en las mismas profesiones. Bueno, también los retos que nos quedan, yo creo que cada una como mujer es tratar de, como lo decía, empalmar, ¿no? Nuestra vida profesional con a lo mejor nuestra vida privada, nuestra claro. vocación, ¿no? Exacto, etcétera. Entonces, bueno, recuerden, están ahí nuestras redes sociales, estamos pendientes de ellas, nos pueden marcar si tienen alguna duda, alguna orientación jurídica o psicológica. Nuestros teléfonos son el 5687-5450 y el 5687-5809. Pues sí, así es, estamos cerrando y bueno, pues al menos en mi conclusión sería también, ¿no?, poderles compartir a todos ustedes que bueno, la igualdad de derechos está ahí, ¿no? Está en la Constitución, ¿no? Todos por el simple hecho de ser personas tenemos los mismos derechos, ¿no? Los mismos derechos humanos, hombres, mujeres, cualquier, ¿no? Color, raza, bueno, cualquier cuestión por el simple hecho de ser personas tenemos estos derechos. Vamos a seguir también con estos esfuerzos, ¿no? De que sí se vayan cumpliendo y bueno, pues estaríamos ya nada más despidiendo a nuestra invitada, licenciada Samantha Montiel. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Tiene algún redes sociales o algo que le pudieran también consultar? ¿Tienen mayor mayor información o quisieran alguna asesoría? Claro, el Twitter es Samogo77, ahí sin ningún problema, y aclaraciones, dudas para estos movimientos altruistas que estamos haciendo, si quieren colaborar, sin ningún problema también con nosotros. Muchísimas gracias. Tenemos ya nada más por último algún anuncio de la comisión el próximo viernes. ¿Qué tenemos? El próximo viernes 16 de marzo. El próximo viernes 16 de marzo, súper importante, cumplimos 30 años. Okay. Es nuestro 30 aniversario, entonces estén pendientes de nuestras redes sociales. Seguro va a haber muchas sorpresas, entonces estén pendientes, 30 años ya, tercer piso. Así sí, es, claro. Así es, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos, gracias a todos los que hacen posible este programa y bueno, pues también agradecemos al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, por todas las atenciones de él y de todo su equipo. Y bueno, pues quédense con nosotros en la programación de DGES TV, porque DGES TV es TV aprendiendo.